Tianguis de juguete. Tianguis de juguete, ¿eh? Sí. ¿Cuándo tienes el bar? ¿El bar? 30. Tiene la llave ese güey y el candado ahí. ¿Qué te cagas? ¿Puedo ver tu máquina del misterio? Sí, joven. Más emblemáticas de la Ciudad de México. Originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano. Sigo recorriendo Paseo de la Reforma. Ahorita me dirijo a este... ¿Dónde vamos a ir? Al Metro Hidalgo. No.
¡Tubo! 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 ¡Hermano! Dios te bendice. Muchas gracias, hermanito. Está bonito. ¿Cómo dices que se llama el tianguis? Rock Show. ¿Rock Show? Shot. Shot de trago. Shot. Ok, pues ya oyeron en el Rock Shop. Tianguis Rock Shop. Por eso, rock. Rock. A ver, diles, rock. Rock Shop. Rock Shop. Tianguis de juguete. Tianguis de juguete, ¿eh? Todo tipo de colecciones y juguetes. ¿Cuánto cuesta? En 30 pesos. Quídase. Me salió un Nelson, chingala. Tengo el Iron Man. ¿Qué pasó? No se me quiero perder, pero si no, me quiero perder. ¿Vas? Ahí estamos. ¿Cuánto tienes el Bart? Gracias. ¿El Bart? ¡Frank! Treintita.
La chistosa. En cuanto al piolín, un veintito. Veintito. No le sale. Ten ahí. Pinche piolín manchado. Tiene la llave ese güey y el candado ahí. ¿Qué te cagas, esto? Ahí está Totás, mira. ¿Eh? ¿Y tú dónde estás? Había dejado la máquina del misterio. ¿Puedo ver tu máquina del misterio? Sí, joven. Gracias. Está chula. 900 varitos. Ajá, con todo, pues son. Y son articulados. ¿Te puedo ofrecer? Es que es precio, jefe. ¿Sabe cuánto vale cada uno suelto? 150. Sí, sí, sí. Porque no. Son del cero original. Yo la máquina, la neta, sí me salió cara. A ver, déjalo, chécalo, checo. 900, ¿verdad? Voy a dar 1000, pero ya 9 lo merecería lo menos. Chingón el Scooby. A ver, déjalo, checo con mi mujer. La que manda. Ese es un verdadero hombre.